Ya saludo Luis García Langa, director de mercados en SDC Analistas. Luis, muy buenas tardes, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alma, ¿cómo estamos? Hola Luis, enseguida vamos a contactar con él porque lo vemos pero no lo escuchamos todavía. ¿No me Luis, veis? Hola, sí, ahora sí. hola. Ah, genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí pendientes del mercado que parece ahora que los índices después de ese primer susto inicial con caídas, pues están ahora luchando por el verde, a ver cómo despiden la sesión. ¿No les ha asustado demasiado el dato de IPC o qué? No, y la verdad es que parece que el mercado se está enfriando un poquito con el tema de los bancos centrales, de las bajadas relativamente rápidas de 2024. Se está notando más en el precio de los bonos, aunque hoy no ha sido un mal día para los bonos. Y claro, parecía que ese dato de inflación americano pues sería un poquito la puntilla para iniciar una recogida de beneficios de la que llevamos hablando semanas y no se está dando. Veremos si se produce por los resultados empresariales, algo que me gustaría menos que no que se produjera por tema de bancos centrales, que yo creo que ya no sé si cansa un poco o se le da cada vez menos importancia, descontando pues bajadas de tipos para el año que viene y con lo que ello conlleva para según qué sectores. Pues vamos, si te parece ya ir respondiendo a las dudas de nuestros oyentes. Mira, tenemos a un oyente que nos dice que si podemos analizar, por favor, las acciones de Alibaba. Vamos para allá. Bueno, caídas, como todos sabemos, muy fuertes en los últimos meses, años. Por buscar la rotura de este nivel, si más o menos es el nivel que rompió ya un poquito el desencadenante de la última caída que no ha podido recuperar. A ver, no sé si la tiene en cartera. Aquí por buscar, estoy buscándole algún soporte para darle ánimo si la tiene en cartera. Bueno, esta pequeña No debería dice decir, nada. pero ¿perdona? Que no dice si lo tiene en cartera o no. Pues a ver, caída casi libre, es verdad, un repunte fuerte desde finales de año, bastante fuerte, esto porcentualmente es casi un 10%. Ha hecho esta caída casi a niveles de los mínimos del año pasado. La tendencia es muy fuerte, es muy fuerte hacia abajo. Una empresa con cierto ruido político, con Jack Ma, China, tenemos esa anuncio de la segregación de Alibaba que se anunció el año pasado, ya no sé si el otro, creo que el año pasado, que parece que no se acaba de concretar y de momento los inversores la están penalizando por esa doble, yo creo, doble vía, ¿no? Los problemas de China en general y esta, a ver cómo queda troceada la compañía. Técnicamente, pues caída casi libre, buscando un soporte aquí en estos 69 y pico, en la directriz esta que he trazado, pero ya buscando bastante, bastante moral. Enrique Isidoro, perdón, Enrique ahora después. Isidoro desde Cartagena dice: buenas tardes, me gustaría que analizaran los siguientes títulos. Bueno, solo uno. Applied Materials con ticker AMAT. Soportes y resistencias. Muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias a usted. AMAD, no. A ver, por aquí, Ya la tengo. AMAT de Tarragona. Ya tengo, pensaba yo. No, no es esta. Sí, AMAT. Ah, bueno, con el 1 este delante. Vale, esto ya es otra cosa. A ver, relativamente cerquita de resistencia, máximo que creo que es histórico, si no voy equivocado, correcto. Retroceso de este máximo histórico en torno al 8-9%. Es un retroceso que podría ser sano, lo podría llevar incluso a los mínimos de diciembre, que es 145. No, no sería muy, muy descabellado. Déjame mirar un poquito, porque con esta subida de precios. No, miraba si con esta subida de precio ya le había quedado un per alto y tampoco es un per alto, 19 y con espera de descenso, no, no es un
no es un mal PER, ni mucho menos. Otros ratios de rentabilidad, bastante, como no podía ser de otra manera, bastante estables, con no mucho crecimiento, ¿vale? Tampoco esperamos que una empresa de este sector de ratios de crecimiento, pero los está sosteniendo. Yo este máximo histórico que vemos aquí me frenaría un poco para entrar, si lo rompiera, o si no, un retroceso. A ver, si ya hicieron retroceso a los 129 aproximadamente, 133, 129, pues casi, casi mejor para entrar. Si estás dentro, pues cuidado con la pérdida de esos niveles precisamente. Perfecto. Más cositas por aquí. Tenemos a ver. Tenemos a otro oyente que dice: buenas tardes y gracias por la ayuda. Estoy en Editas Medicine vigilando que no toque los $9, que es el soporte que uno de los analistas indicó como salida para minimizar pérdidas. No tengo una gran posición. ¿La situación es la misma o que esté merodeando los 9 y no los toque significa algo? Gracias por la ayuda y feliz tarde. A ver. ¿Qué compañía has dicho? Perdona. Editas Medicine con ticker Edit. Vale, había entendido Veritas y me salía, no me cuadraban los precios. Vale, cerca de una resistencia relativamente importante y lo de cerca también relativo, porque a estos niveles estamos hablando de un 21% de caída, un 20, un 22, 23% de subidas hasta estos entornos. Empresa no rentable, empresa en pérdidas, penalizada. Este tipo de empresa es bastante penalizada por tema de tipos, aunque fijaos la recuperación. El rally de noviembre fue bastante muy fuerte. Estamos hablando de un rally de noviembre y diciembre, ¿eh? De un 89%, casi casi duplicó, y por lo siguiente, pues un recorte pues que hemos comentado. A ver, déjame mirar si por retroceso, bueno, todavía por retroceso podría caer más a estos entornos. A mí me gusta ver el 61.8, a ver en el 50, veo que está haciendo aquí cierto soporte. En el 61.8 sería más, parecería más claro. Ya te digo, empresa con, no, un empresón, no una empresa que nos esté dando unos beneficios y un incremento de márgenes, lucha por entrar en beneficios, y hablo como empresa. Y en cuanto al técnico, pues mira, si consigue consolidar este soporte aquí, no sería malo, pero no sería tampoco descabellado verlo en los entornos de 8.20, 8.30, 8.35. Perfecto, pues mira, más cositas por aquí. Tenemos a otro oyente, Enrique, desde Madrid, que dice: buenas tardes, consulta de dos valores, ambos del Nasdaq, Plug Power y Zeta Scaler, los ticker PLUG, Plug, y el otro ZS. Apuntaré el otro para luego. Vale, otra acción en caída casi casi libre. Prácticamente a precios, ¿no?, de salida. Yo cuando veo acciones así me dan mucho mucho reparo. Por buscar un stop, estos niveles porcentualmente es algo más de lo que parece. Estamos hablando de un 10%. Por contra, resistencia, está haciendo cierto canal en este entorno. Ideal que te cierre este hueco. Estamos hablando de rentabilidades brutales si consigue cerrar el hueco, un 50 y algo por ciento. Complicado, complicado como ir contra el mercado, contra esta tendencia. Es un sector muy disruptivo, podría ir muy bien, evidentemente. Si te gusta y apuestas mucho por ese sector, pues una pequeñita parte de la cartera, si te quieres poner esto por aquí debajo, un 10%, en este tipo de empresas tan volátiles, te podría saltar y sacarte fuera, pero está claro, potencial. Si tiene, evidentemente no está en beneficios, tiene